días a todos, soy Picaria y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Luna. ¡Wow! ¿No sabéis lo cansada que estoy? Llevo todo el día currando en un proyecto y estoy muy cansada, pero me apetecía un montón jugar Pokémon. Para Pokémon nunca voy a estar cansada, así que juguemos. ¡Ah! No hay manera de atrapar a Wimpod. Se escapa a la mínima y cuando lo alcanzo se tira... se pira toda pastilla, dejando por ahí unos objetos que ha ido recogiendo. Pues si me deja objetos, se lo agradezco. Espérate que creo que no he curado. No. ¿Y voy a curar? No. Así soy yo. Vale, tengo Trumbeak, el primero que me sirve para la prueba de la jungla. Así que vamos a meternos en la jungla. Oye, tú, huele. Huele que ha dicho que... Mira. Una misteriosa criatura que me dejáis en paz. Del arca de Cigarde. Vale, por aquí tiene que haber cosas. ¡Oh! Es un Wimpod. ¡Es un Wimpod! Pistas para entrenadores, uno en indicadores, bla, bla. Vale. ¡Ay! ¡Guau! Se me ha escapado. Pues la verdad es que sí que corre rápido. Pero yo voy a buscar objetos. Y no puedo mirar en la madriguera, en plan ahí. Espérate tú, que no quiero carga. No puedo mirar en la madriguera y tu perra. Vale, venga, vamos a usar la Pokémon Tura en el agua. Me interesa bastante. ¿Qué dices? ¿No puedo pasar con Lapras? Bueno, pues pesquemos. ¡Pesquemos! Ya que en el episodio anterior no me salió nada. Ahora sí que me ha salido un Pokémon. Vamos a ver qué Pokémon nos ha salido, porque no tengo Pokémon de agua. Esto pesa algo, es igual así, ¿eh? Pero es que no me... No sé, no me... ¿Ves tú? Banco, ala. Wow. Ahí mola, pero... Adiós. ¿Sí puedo escapar? Sí, sí puedo escapar. Un volador. No voy a poder escapar. Vale, vamos a ver. Vamos a ir por aquí. La, me van a pillar. Me pillaron y están bultos. O sea, estáis de espaldas. ¿Cómo podéis pillarme? No lo entiendo. Yo esas cosas no las entiendo. Vale, vamos a ver. La familia karateka, Robert y Kenji. Me río porque mi novio se llama Robert. Entonces me hace gracia. ¡Oh, no! Doble combate. Bajada de FPS es profunda, chaval. Ya se nota. Vale, os tengo que decir una cosa. La aprovecho en el episodio de Pokémon, que sois los que más veis, pues... Los que más veis la serie que más veis del canal. Entonces aprovecho para por si acaso no lo mato, para contároslo. Estas navidades me está siendo muy jodido el hecho de prepararos vídeos. Es decir, yo el viernes, el día 23, me voy. Me voy a ver a mi familia, que la llevo sin ver desde principios de agosto. Increíble. Así que me ha subido de nivel. Así que, como he tenido trabajos que hacer de clase, que además voy retrasadísima por un problema que he tenido, y entre otras cosas, pues estoy un poco jodida, ¿sabéis? Estoy un poco jodida porque no he podido preparar ni un vídeo. Ni un vídeo. Entonces yo he pensado una cosa. Me ha dado el gallito. Se dice aquí en España, me ha dado el gallo, al menos donde yo me he criado. Me ha dado el gallo cuando se te coge la garganta y toses mucho. Vale, jolín, tengo que pulir mucho más mi destreza. Vale, muy bien, os me da igual. Voy a hacer durante las navidades que estaré en Granada, como me voy a llevar el portátil, porque siempre me lo llevo, eso es algo irrefutable, pues voy a hacer directos en el canal de YouTube. No van a ser en YouNow. ¡Una piedra agua! Estaba en el fondo, o sea, porque la he visto, y si no, bueno, que voy a hacer directos y van a ser en YouTube, en mi canal de YouTube normal y corriente. Mira, la primera vez que me sale un Pokémon haciendo surf. Y haré directos, pues, no sé, de preguntas y respuestas, hablando con vosotros, contándoos cómo van las fiestas. Yo qué sé, cualquier cosa podemos hacer. Porque ya os digo que no os voy a poder preparar nada. Pero nada, o sea, es que pienso en pararme a preparar 3 vídeos para las vacaciones y digo, ¿pero de dónde saco tiempo?
Anda, mira, puedo ir rápido. No lo sabía. Vamos a pescar aquí a ver qué encontramos. ¿Te imaginas que me sale un cibas? ¿Qué va? No me va a salir jamás en la vida un cibas. Y me gustaría tener un cibas. Es una buena opción para el equipo. Ahora que no es de Alola. Cibas. Es de la tercera generación. Entonces es como... onda un Magikarp. Pues no me apetece Magikarp. No me apetece. No me apetece un Gyarados. Ojalá, me parece muy extraño que no hayan hecho forma Alola de Magikarp y de Gyarados. Me parece muy raro. Muy, muy raro. Porque es un Pokémon muy querido, Gyarados. Entonces, pues... vale, una piedra muy dura. Me da igual. Pero bájate. Vale, ya. A ver... a ver por dónde vamos, porque el Wimpo de este no va a salir. No va a salir. Hay que pillarlo más rápido. Y con cebo o algo habrá que pillarlo. Y voy a hacer directos y todo eso. Y también voy a intentar, porque tengo el PC muy petado, el portátil. Pero tengo descargado para instalarme el eMovie, que es un editor de vídeo. Y si consigo instalarlo, sería maravilloso, porque así os podría... traer durante las vacaciones un vídeo de... ¿qué me han regalado en Navidad? Que son muy típicos esos vídeos y a mí me gusta hacerlos. Jungla Umbría, lugar de una prueba del recorrido insular. Todavía no voy a entrar al... no me atrevo. Quiero explorar esto primero. Y bueno, a ver si puedo instalarlo. Y en caso de que no pueda instalarlo, pues ya os traeré el vídeo cuando vuelva. Vuelvo el día 29. Creo. Creo que era el día 29 cuando volvía. Así que... anda, mira. En las cuevecitas de estas madrigueras hay cosas. Mira, este iba por mí. ¿Es un Wimpod o un Rattata? ¿O un Diglett? ¡Ah, Diglett! Bueno, y eso, que intentaré traeros ese vídeo durante las vacaciones, el mismo 26, obviamente. Día de después de Navidad, o el 25 incluso. Pero no lo sé, no sé si voy a poder liberar espacio del portátil, ojalá. Ojalá pueda. Si puedo, ya os lo digo, os lo traigo sin problemas. Pero si no puedo, pues... va a ser un poco jodidillo. Vale, vamos a ver este chico. Alola, me llamo Ben. A ver de qué sois capaces tú y tu equipo. Pues a ver, te voy a reventar. Pero bueno. Y nada, que eso. Directos y ese vídeo, ese blog en concreto. Y a ir tirando así porque... porque ese Pokémon mola. Porque no sé. Porque si... es que no puedo preparar los vídeos. Tengo mucho, mucho retrasado. Pero mucho, mucha tarea retrasada. Y encima de tener tarea retrasada, claro, como eres eléctrico, te hace efectividad neutra. Por eso que tengo tareas retrasadas que tengo que entregar. Y en Navidad también nos han mandado, porque lo he visto en el Moodle de mi ciclo. Nos han mandado un proyecto, no, un proyecto, un trabajo, no sé, para entregar el día 9 de enero, que es cuando entramos a clase, o sea, nos han mandado para las vacaciones eso. Entonces, es imposible, y encima estoy haciendo una intro para el canal, que es una animación. Me habéis pedido muchísimos, pero muchísimos, que muestre mis animaciones, pero una cosa exagerada, o sea, me habéis dicho, por favor, muestra tus animaciones, por favor, no sé qué, y yo, bueno, pues habrá que mostrarlas. Entonces, pues, he pensado, ¿y si hago una animación como intro del canal? Molaría. Entonces, estoy trabajando en ella. Llevo ya 2 días trabajando. Y hoy voy a seguir trabajando más. Y es divertido. O sea, es muy divertido hacer la intro del canal. Porque como es animar, y a mí animar me encanta. Pues, ¿eso qué es? Gomi. Tipo veneno. No tengo ni puta idea, ¿eh? Voy a probar con ataque furia que tengo el máximo. Venganza, uff. Tipo bicho veneno, no lo sé. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Muere, muere! O sea, tengo las 5. 3. Y de 4, muere. ¡Uy! ¡Se ha quedado un PS! ¡Hala! Ya está. Gomi muerto. No sé de qué tipo es, pero me gusta ese Pokémon. Me gusta mucho. Silveon. Silveon, tío. Voy a seguir. Voy a seguir y ya está. Y bueno, os voy a traer la intro. Y espero que pueda ser ya mismo. Mi idea es hacerla de modo que pueda llevármela yo a Granada de vacaciones. Y si os puedo traer el vídeo
de enseñando las cosas que me regalen en Navidad, lo suyo sería incluir la intro nueva en ese vlog. Sería muy guay. Muy, muy guay. Ojalá pueda. Yo he tenido un poco de la mano. Ojalá pueda, de verdad, chicos. Ojalá. Me encantaría. Es que todavía no conozco muy bien. Como sexta generación la he jugado solo una vez. No sé muy bien las efectividades del tipo hada, tío. Y tengo a los Pokémon algo jodidos. Mira, yo voy a sacar a Mudbray que haga Terra Temblor y que se lo cargue todo. Y a lo mejor el tipo hada es eficaz contra tierra y yo no lo sé. Ahora lo vamos a ver. Bueno, Rapidez no es tipo hada, así que... ¡Lavín con Silvio! ¿No? Uf, menos mal que tiene firmeza este Mudbray. Y menos mal que ahí hay un centro Pokémon. Vamos a probar con Terra Temblor. ¿Qué has dicho? ¿Beso de drenaje? Tío, eres más rápido que yo, pero si es que se ha recuperado todo lo que le he quitado, tío. Me cago en la mar. Venga, va. Pues mira, voy a hacer una cosa. Como le he bajado la velocidad, y eso mola, voy a utilizar una super poción. Con Mudbray. Y voy a terminar con Mudbray. Voy a probar a ver qué le hace para ir conociendo sus efectividades. Qué pesado eres, ¿eh? Uf. Bueno, no sé si es macho. Es macho. Pues qué pesado eres. Vamos a ver qué le hace lucha. No lo sé. Vamos a ver. No. Al tipo hada la lucha, no. No. Yo es que aquí tengo una tabla de tipos, ¿no? Pero es a partir de la quinta generación. Entonces no sale el tipo hada. ¡Que me dejes en paz, loca! ¡Loco, perdón! ¡Joder, macho! ¡Es muy pesado, Sylveon, tío! Mira, voy a usarle fuerza equina porque me tiene harta. En serio, venga, Mudbray, garra rápida. Toma la fuerza equina. Vale, rapidez. Me mata. Pero te voy a sacar a un Pokémon rápido. No sé cuál es el más rápido. Creo que Pikachu es el más rápido de todos los que tengo. Así que te saco a Pikachu. Y te hago... Yo creo que de un Impact Trueno tienes que morir, tío. De un Impact Trueno tienes que morir. No va a morir. ¡Y me quita vida! Mira, me estoy poniendo de muy mala leche, ¿eh? Me estoy poniendo de muy mala leche. Me estoy poniendo de muy mala leche. ¡Bien! A ver si te paralizas, porque... No sé qué me ha dicho, lo he pasado rápido sin querer. A ver si te paralizas y no me haces nada, tío. Porque de verdad... Toma, paralizada y confuso. Paralizado y confuso. A ver, ahora. Está paralizado, menos mal. Venga, y ahora a base de... voy a aprovechar para usar maquinación. Aprovechar. Estoy jugándomela porque estoy rojo. Pero bueno. Me sube el ataque especial... Confuso, paralizado y me ataca. Y me hace crítico. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Te va a matar Cutiefly. Te va a matar. Porque lo va a hacer, porque estás confuso y paralizado. Venga, hombre, me vas a decir tú a mí. Vamos a probar con Viento Plata a ver qué le hace el tipo bicho a Sylveon. Vamos a ver. No, no le hace mucho efecto. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Paralizada, confusa y atacas. No lo puedo creer. Estoy muy cabreada. Estoy muy, muy cabreada. Vamos a ver el tipo hada que le hace. Nada, neutro. Me está... O sea, está confuso, paralizado, pero no pasa nada. Se está cargando a todo mi equipo. Pues bueno. Así de risas, ¿sabes? Confuso, paralizado, pero no pasa nada. ¡No pasa nada! Vamos a ver el siniestro que le hace al tipo hada. Tío, nada es eficaz contra el tipo hada, loco. Beso drena. Creo que ya no está confuso, pero está paralizado, tío. ¿Qué me estás contando, loco? Le voy a usar esto, ¿eh? Para disminuirle la precisión. El veneno es muy eficaz contra el hada. La defensa especial, eso, no la precisión.
Pero me hace mierda, o sea, es que yo no sé qué puedo hacer ya más. Vamos a utilizar una super poción, a ver si tengo la suerte de que se queda paralizado. Por favor, este Silveon me está dando un dolor de cabeza terrible. Beso de drenaje. No se paraliza. Pero a mí me paralizan. Y por supuesto que se paraliza. No me da la gana, estás paralizado. Pues yo también me curo, es que me da igual. Estoy flipándolo, te lo juro. Pero que estás paralizado, tío. Por favor, cárgatelo ya. Cárgatelo ya con el puto colmillo. Y claro, como está paralizado, creo que no se puede envenenar. Creo que ataco yo primero. Si usaba rapidez, no. ¿Se acabó? Me cago en toda tu familia. ¡Madre del amor hermoso! Pero, ¿tú te crees un puto Silveon? Lo que me... el dolor de cabeza para una hiperpoción que la puedo comprar. ¿Pero dónde está el centro Pokémon? Ah, vale, que eso es la colina Saltagua. No me ataquéis. No. Hostia, pues. No puedo volver. Pues qué gracia, ¿no? Es muy gracioso. ¡Ja, ja, ja! ¡Me estoy muriendo mucho! Ahí hay una MT. Voy a usar, no sé si tengo. Repelente. Super poción, éter, refresco. Ah, vale, es que aquí no está. Sí, sí que tengo. Vale, tengo a Dartris a tope. A ver qué tal, estoy muy cabreada. Estoy tan cabreada. Puto Silveon de los cojones. Pero que esto es la ruta. Que esto es la ruta de la colina Saltagua, tío. Bueno, pues ya voy a aprovechar para ir a curar. ¿Sabes lo que te digo? Pues mira, chicos, curo y cuando vuelva a estar en la ruta, nos vemos. Bueno, chicos, pues ya he llegado al fin. La verdad es que con el Tauros ha sido bastante rápido llegar, pero no veas qué disgusto. Ahora caigo otra vez, ¿sabes tú o qué? Vale, es que quiero subir ahí. ¿Sabes? Vale, a ver. Jungla Umbría, Colina Saltagua. ¡Ale! ¡Qué coño! Que me ha dado un susto terrible, tío. ¡Madre del amor hermoso! ¡Puto Diglett! Me ha asustado. Me lo voy a cargar porque estoy segura de que va a tener... es que era una habilidad que te impedía huir del combate. Así que paso del rollo, venga. Me va a afectar a un volador. Venga, hasta luego, Diglett. Vale, venga, gano experiencia. Dartris también es volador, pero no sé si tenía ataques de tipo volador. Creo que sí, creo que tenía picoteo. Coño, que me ha dejado arena fina. Pues le voy a dar la arena fina ahora mismo a Mudbray. ¿Qué tienes? O sea, espérate, la arena fina tiene que estar aquí. La arena fina tiene que estar aquí. Dar, ¿qué tienes? Una garra rápida, nada, la cambio. Prefiero que tenga arena fina, que le fortalece los ataques de tipo tierra. Vale. Vamos a ver. He tenido suerte de que me tire la arena fina. A ver, puedo utilizar a Trumbeak y a Dartrix. Voy a utilizar antes a Trumbeak porque está a menos nivel. Entonces, pues eso. Vale, venga, va. Vamos a adentrarnos en la prueba porque todavía quedan 10 minutos de episodio, así que... tú eres la de la prueba. Lo imaginaba, tiene el pelo verde. Bienvenida, has llegado hasta la jungla Umbría, el área de la capitana Lulu. Tú y tus Pokémon os complementáis como los ingredientes de un plato de alta cocina. Ahora me vais a ayudar, quiero decir, vais a someteros a las pruebas de este lugar.
Además tienes la piedra brillante que recibiste directamente de Tapu Koko. Eso prueba que eres digna de batirte conmigo. La jungla respira como un ser vivo y me dice que el plato recomendado del día va a ser... ¡Ya lo sé! El lulú de la casa, mi especialidad. ¡Qué malo, por favor! Te pido que reúnas estos 4 ingredientes. Vaya ango, miniseta, una hierba revivir y una semilla milagro. ¡Qué alegría! Toma, te voy a dar un zurrón para que los guardes ahí. Pues muchas gracias, señorita. Vale. Tengo el zurrón. Porque si lo metes en tu bolsa se van a mezclar con tus cosas, ¿verdad? Como vas a buscar ingredientes, llévate a Ostoula. Es bueno encontrando cosas ocultas. Ya lo sabes del rancho, ¿no? Le das al botón B, bla, 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 bla. Que comience la prueba. De acuerdo, pues supongo que iremos con la montura puesta, porque... Porque vaya, está claro. Vale, ahí podía haber ido algo. Vale, aquí hay algo. Pues no hay nada. Ah, sí. ¿Qué decía? Lo que parecía te ataca violentamente. ¡Ah! Un fungos o... ¿Cómo era? ¿Fangos? ¡Ah, pues no! Es un Shinotic. Lo voy a capturar porque creo que es nuevo. Creo que es nuevo, así que lo voy a capturar. Me llama mucho la atención. Vamos a ver qué le hacemos, tío. Bueno, yo voy a empezar a tirarle Pokémon a ver si hay suerte. Vamos a tirarle... Pues venga, una Ultra Ball. Tengo 2. ¡Hay que ser subnormal! ¡Que estoy en una prueba, loco! Bueno, pues nada. Pues nos lo cargamos. ¡Joder, tío! Yo tenía toda la ilusión de capturarlo. De verdad, tío, de verdad. De verdad que... ¿Cómo va? Oh, veo que has conseguido una miniseta. Son muy populares entre ciertos círculos. Si las pruebas sabrás por qué. Te faltan 3 ingredientes, venga. Vale, faltan 3. Vamos a ver. Por aquí, nada. Y por aquí, ¿qué he hecho? Ah, que hay más jungla por aquí, loco. Vale. Está claro. Vale, por aquí no. Pero por aquí se... Vale, me sale para echar fotos. Pero todavía no voy a echar fotos. Vale, aquí un especial X. Vale, esto no era lo que me ha pedido. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Me van a atacar, verdad? Estaba clarísimo. Un combi o algo así. ¡Ah, no! ¡Hostia, un Fomantis! Me gusta mucho, tío. Joder. Y no puedo capturarlos. Vale, pues huimos. ¿Que no? Ah, vale, que no puedo ir. Vale, pues picoteo y muere de un golpe. Porque... Que revienta, o sea... A no ser que tenga una habilidad de esas que aguanta todos los golpes. Pero no. Vale, pues vamos a continuar. Vale. Ahí está, se ha encontrado un montón de vallas. Vaya ango en el zurrón, vale. Y ha dejado un objeto. Quítate de ahí, que es mi objeto. Oh, enhorabuena. Vale. A la recoger. Sí, muy bien. Vale, aquí ha dejado una miel. Qué guay. Eso es para... Sirve para capturar pokés, ¿eh? La miel. Eso es para hacer fotos. Ese cluck que ha sonado es para hacer fotos. Pero todavía no podemos. Vale, espérate. Bueno, lo cogeré cuando no esté en prueba. Venga, va. Por aquí hay algo. Por aquí hay algo. No, pues vamos. No sé seguir buscando. Me quedan 2, uno estará para arriba. Vale. Sí. Vale, está claro dónde está. Está claro que está aquí. O sea, pero clarísimo, ¿no? ¡Oh! He salido. Y ahora volverán hasta las rocas. Es que no sabía que salía por ahí. No pasa nada, se rompen de nuevo. Vale, ya está. A ver, esto es para mover. Supongo que me dará la montura. Imagino, o más adelante igual. Vale, estaba aquí. Un ataque X. Vale, no es el lo de la prueba. Vamos a buscar. Seguir buscando. Por aquí no hay nada.
Por aquí nada, pero por aquí igual sí. Vale. Ahí sí. Una semilla, semilla milagro, perfecto. Vale, y nos queda la raíz. Ajá, veo que has encontrado, vale. Vale, a recoger, vale, muy bien. Vamos a continuar, salimos por aquí. Por si acaso lisqueamos. Nada, vale, cogemos esto. ¿Por qué no? Una raíz grande, ¿no es esta la raíz que necesitamos? Está claro. Vale, hay que... ahora vamos a seguir recto. Y vamos recto. Y seguro que está aquí. Seguro. Vale, aquí está una hiperpoción. Perfecto. Vale, ahora vamos a ver si aquí está. Imagino que el último ingrediente. Vale. Vale. Vale, está ahí. Está ahí. Está aquí en la sierva. Vale, aquí. Esta planta sí, quiero recogerla. La hierba revivir. Eso parecía, tras mirarla más de cerca resulta que es un hierbajo. Un Pokémon escondido en la hierba se abalanza sobre ti, típico. Era obvio. Llevamos ya media hora de episodio, pero tengo que completar la prueba. Y como compensación por ayer, creo que fue, no traje vídeo y demás, pues este episodio lo hago un pelín más largo. Vale, vamos a ver, tengo que hacerte picoteo. Y... ¡mor! Vale, pues ya está. ¡Muertísimo! Es muy mono, pero... es lo que hay. Vale, vamos a ver. Pues tengo que seguir buscando hierbas. Vale. Vamos a ver si encuentro por aquí. Una hierba. Tiene que ser por aquí, seguro. Vale, era por aquí. Vale, aquí. Sí, venga, vamos a recogerla. La hierba a revivir. Has guardado la hierba a revivir en el zurrón. Un Pokémon escondido de la hierba se abalanza sobre ti. ¿Dónde estará el Pokémon dominante? O sea, tengo curiosidad. Obviamente este no es música de dominante. Pero que es curioso. Vale, en mitad de la prueba creo que no se puede dejar el juego. O sea, a lo mejor se puede guardar y eso. Pero yo no quiero dejaros en mitad de la prueba el episodio. Así que continúo hasta que esté terminada la prueba. Vale, vamos a seguir. A ver, vale. ¿Cómo va? Ah, veo que has encontrado hierba a revivir. Vale, has encontrado los ingredientes. Voy a comenzar la preparación. Ven a la entrada, ¿vale? Tengo que ir yo, tío. Vale, voy a ir con cuidado. Ahora, para que no me salgan pokés en la hierba. Si no, se hace más largo el cap. Vale, venga. Vale, la entrada está aquí. Tiene que estar. Vale, ahí está. Muy bien, Ina. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes, solo falta... ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Lulu? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estos son los que salen en el anime. Aquí tienes un hueso grueso y un hueso raro para ti. Yo he traído un agua fresca y un casco dentado, como de costumbre. Gracias, Nereida y Kiawe. No, Kiawe no, Kiwi. Ahora está ya está todo bien, y ahora toca hacerle caer la baba al Pokémon dominante. Buah, verás tú. Déjame comprobar otra vez que has reunido los ingredientes. Vale, perfecto, como indica la receta. Ahora yo puedo prepararle el Lulu de la casa. Verás tú. Vale, ¿estamos listos? Sí, estoy lista. Nereida, dale la vuelta al casco dentado y vierte agua fresca adentro. Yo me encargo. Y pam, pom, pum. Adentro la valla ango, la miniseta, la hierba a revivir y la semilla milagro. Kiwi, pásame el hueso raro y el hueso raro. Toma. Le he puesto voz de tía, toma. Bien, Ina, machaca, machaca. Dale caña con ambos huesos. Muele los ingredientes pulsando el botón A. Vale, ahí estamos. ¡Aplasta! Me encanta. ¡Pulveriza! ¡Venga, venga! ¡Conviértelo en papilla! ¡Woohoo! Un olor muy característico comienza de diseminarse por el lugar. De lo más profundo de la jungla se aproxima un ser misterioso. Seguro que es el hongo ese raro. Eres algo raro. Eres una mezcla de mantis religiosa. Lurantis, el Pokémon dominante. Es como una mezcla de mantis religiosa y... es muy raro.
No, me da mucha... Uf, los bichos no me gustan. Pero eres mona. Eres bona, todo se ha dicho. ¡Vamos, Trombe! Tú puedes. Vale, perfecto. Vamos a usar... Verás tú qué gracia. Tijera X. Vale. No pasa nada. Picoteo. Verás tú. Vale, no te he matado de un golpe. Menos mal. Es que en el anterior prueba, como era por 4. Un Cashform. ¿Para qué viene un Cashform si ni está lloviendo ni hace... No entiendo. Bueno, hace sol. O sea que se convertirá en tipo fuego. Igual con ataque furia te mato. Espera, espera. Igual con ataque furia te mato, Síntesis. ¡No! No me gustan estas cosas. Claro, si me usa síntesis, recupera la mitad de los PS. Pues no. Picotazo le hace más. Si hiciera un crítico, sería tan guay. Sería muy guay. Día soleado, loco. Se va a transformar en sol. Va a hacer una combinación ahí de fuego planta. Muy guay. Sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a usarle picoteo. Vamos a usarle picoteo. Venga, venga, un crítico, un crítico, un crítico, un crítico. Tráeme un crítico. Ha absorbido luz solar. Eso suena tan putamente mal, loco. Mira que no es muy eficaz, ¿sabes? No es muy eficaz. ¿O qué? Meteorobola, chaval. Ala, a tomar por culo, Trumbeak. Pues como mi Dartris es más fuerte, está claro que me voy a cargar a ese... a esa manta religiosa. Mantis, perdón. Nivel 24, vale, pues vamos a usar picoteo y nos la cargamos. Y luego nos cargamos a Cashform. Pero primero a Lurantis, que usa síntesis. Y lo odio, por favor, no. Vale, picoteo, ala, muerto. Madre mía, vaya ataques, chaval. Grimer al 26, tiene que estar a punto de evolucionarme. Lanzamiento. El objeto que lleva. Prefiero mordisco mil veces más. No me gusta el lanzamiento. Nivel 25 Mudbray. Maravilloso. 26 Pikachu. Chispa. Maravilloso. Adiós porque Impatrueno tiene un 40 y Chispa tiene un 65, loco. Y tengo de ataque especial un 34. Bueno, tampoco se va. Es más fuerte. Tampoco se va mucho el ataque especial del ataque de Pikachu. Ah, pero que es... ¿Qué digo? Si es ataque físico, chispa. Sí, sí, aprende chispa, aprende chispa. Me he liado, es mejor, sí. Eso me ha jodido, Pero no pasa nada porque... Ah, sí que pasa, yo pensaba que tenía un Pokémon de tipo agua. Vale, no pasa nada. En teoría eres tipo fuego ahora, Cashform. Así que te voy a reventar. Fuerza equino. No sé si me va a afectar mucho eso. Wow, es que me está gustando más este Cashform. ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando, loco? Es mentira todo. Todo es una mentira. Super poción. ¿Qué remedio? Con Mudbray. ¿Qué remedio, loco? O sea, aunque no me va a servir de nada porque me va a usar lo mismo de siempre porque no sabe usar otro ataque. Me ha quitado más ahora y se supone que la defensa la tengo aumentada. Eso mola. Vale, pues te voy a hacer doble patada porque ahora eres tipo normal. Ahora eres tipo normal, pistola de agua. ¡Muy bien! Joder, yo no sabía que Cashform tenía pistola de agua, tío. Me está dando un dolor de cabeza este Cashform, te lo juro. Se me está dando peor que el Fomantis ese o como se llame. Vamos a probar chispa. Venga, chispa. A Cashform. Chispa, vamos a ver. Pues poco a poco, ¿qué le vamos a hacer?
Poquito a poco, tenía que haber usado maquinación, en verdad. Porque ahora, pero claro, yo no sabía que iba a usar día soleado. Puedo usar danza lluvia, día soleado, sabe Dios. Ay, Dios, que me va a usar este. Venga, Pikachu. Un chispa más y te lo cargas. Un chispa más y te lo cargas. Ya está, muerto. Y además, además electricidad estática. Pero da igual, porque yo cuando paralizo un Pokémon, eso da igual, porque ellos nada. Vale, Caspan debilitado, ya está. Vaya dolor de cabeza, chaval. Gracias, Pikachu. Lurantis dominante al Caspan dominante, qué pollas. Madre de Dios, vaya episodio de cabreos y de... Eres impresionante, Ina. No es que seas fuerte, es que eres fortísima. Eres una verdadera fuera de serie. El Pokémon dominante ya está comiendo de tu mano. Lo mismo dice Kiwi. Lo mismo pasó en el área volcánica. Mira que a mi Salazle es fuerte, pero sufrió una derrota aplastante y tan aplastante. Mis Wishiwashi, a los que había entrenado con tanto esfuerzo, corrieron la misma suerte. Con esto ya ha salido airosa en las tres pruebas de Akala. ¡Es verdad! Y justamente lo más difícil de todas, la mía, la has superado con todas las de la ley. Toma tu recompensa, el cristal de tipo planta. Por favor. No puedo más convivir. O sea... ¡Vaya 40 minutos, eh! O sea, vaya episodio, ¿eh? Vaya episodio. Mirad mi pulso. Cristal Z. La pose frondona, fardona, del tipo frondona, del tipo planta es en plan planta, ¿vale? Parece que estás cagando. Cada vez que haces la pose, yo lo siento. Perdonad por ser tan ordinario, pero se ha puesto así en un momento ahí en cuclillas y parecía que estaba en plan ¡eh! ¿Sabéis? Como has superado la prueba, ya puedes atrapar Pokémon de la jungla umbría. Pero prométeme que los criarás muy bien. Toma, además te regalo estas Nido Balls para capturar Pokémon de tipo bicho. Me van a venir bien. Vale, vamos, Kiwi, Nereida, comed vosotros también. Si tú lo dices. ¡Yam! Vale, ¿me dejáis libre? Ah, se nota como el sabor de hueso raro llena toda la boca. Me arden las mejillas y parece que se me va a derretir la lengua. ¿Pero esto? ¡Agua! ¿Eh? ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os marcháis? Es que os vais a ver la gran prueba de Myla, pero no os vayáis sin mí. ¡Buah! En el próximo episodio, el Cajuna, que es mañana. Uy, qué olorcillo más rico acaba de llegarme. ¿Estará Lulu preparando alguna de sus deliciosas recetas? ¡Yam! Por cierto, tengo un regalito para ti. Para celebrar que has superado su prueba. MT Cuerno Certero. ¿Y por qué se llama así? Porque no falla nunca. ¡Maravilloso! Vale, pero podías habérmela dado al salir de la jungla. Vale. Como siempre digo, hay que descubrir, experimentar y vivir cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura. Hay un sitio al que creo que puede ser clave en tu recorrido insular. Vamos como un rayo al CID, al Centro de Investigaciones Por favor, quiero guardar. Esas cosas no me gustan, tío. Acabo de terminar una prueba, déjame. A todo esto, Ina, muchas felicidades por tu 3 victorias. Ahora yo puedo afrontar la gran prueba de Myla. Myla utiliza Pokémon tipo roca. ¿No te vendría mal atrapar algún Pokémon de tipo planta en la jungla umbría? Pues no. Cuando estés, pero tengo ya a Dartris. Cuando estés preparada para la gran prueba, ven al Centro de Investigaciones. Vale, que os den por saco. Ay. ¡Madre mía! ¡Más de 40 minutos de episodio! ¡Wow! Pero ya tenemos las 3 pruebas terminadas de Akala. Así que el siguiente episodio contra la Cajuna. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Dadle un super like por haber superado todos estos cabreos y combates. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!